presentamos nuestra esquina con la política es un arte. Hoy, como es Día de Reyes, pues queremos ver. Saludos, caballero. ¿Cómo estamos? Estamos haciendo una encuesta para el show de mediodía. Queremos saber la opinión suya hoy Día de Reyes. ¿Su nombre, por favor? Martín Ferrarejo. ¿Cómo va a ser? Ah. ¿De dónde es usted? Yo nací en Puerto Plata, que ya Puerto Plata. Lo conoció a él. Ajá. Ya pelota en la cara tenía papá. Yo no. Él no me reconoció, yo salí prieto. Estaba hablando. Mire, Pepín. Pero usted es un músico, ¿sí? Absolutamente. ¿Y qué usted hace? ¿Qué usted se dedica? Bueno, yo antes cuidaba unos jardines ahí. ¿Y qué era usted? Cuatro, eso es para una dentera que me ha quedado. El doctor me dijo allá, el Moreno, el Martínez, me dijo que marcara un papelito, que eso era bueno. Lo que pasaba el efecto. Yo tuve una desgracia el 24. Ah. Yo cuidaba unos jardines en la Sarasota, pero entonces Rodríguez Villacaña dejó un animal así como un hombre, suelto. Y se fue el 25, yo no sé para dónde. Y el perro me desconsideró, yo entré a cuidar. Me arrastró, me hizo de todo, se mojó así y todo. Ah, un perro. Fue el embajador entonces, desahuciado, a buscar una sobra que tiene, un bigote para llevarse a los muchachos, porque no había cobrado nada. Paso a contarte que de noche yo soy el que pasa los pollos donde subía el para los carros. Yo lo de noche, sí. Entonces, Freddy, no apareció nada en el embajador y fui donde Belisario Peguero, que estaban tirando unos cohetes ahí. Entonces Belisario decía, el que apague con los pies más cohetes, le voy a dar 10 pesos. Yo empecé, yo me amarré unos fundos en los pies, muchísimo periódico, empecé a pagar cohetes con muchísimo denuedo. Pero entonces él tiene un nieto que es medio loco, se llama Carlos Virgilio. Así que es loco, tiene. Freddy, mira, ven a ver. Mira, claro. Ah, me explotó un torpedo ahí con un tirapiedra. El bulletín. Mira, hermano, yo creí que era el fin del mundo. Yo dije, a mí se me brotan los ojos así. Entonces fui ahí a Belisario y dije, llévenlo al Marión de parte mía, y di una tarjeta. Al Marión de parte mía. Entonces yo cada vez que oigo una cosa dura, un ruido, me atrono y todo. ¿Usted es casado? No, hombre, ¿qué va a hacer, hombre? Está loco tú. ¿Usted no tiene hijos? Yo tengo tres fenómenos ahí, pero... ¿Y eso, qué usted piensa con los reyes? ¿Qué le piden ellos a los reyes pagos? Serán locos. Muchachos, me hablan de reyes a mí, los asesinos, fríamente. ¿De dónde voy a...? Un hombre que está... Que no sabe... Yo no tengo rumbo, Freddy. Yo me he metido aquí, que yo iba pasando. Y dije, yo estoy... Este es el Partido Dominicano, ¿me entiendes? Yo estoy desubicado. Esto el pedo me dejó loco a mí. Bueno, gracias. Esperamos que los reyes se porten bien con su muchachito. Qué muchacho. Caballero, estamos haciendo una encuesta. Aquí tenga la gentileza para el show de mediodía. ¿Su nombre, por favor? Batista. ¿De dónde es usted, Batista? De Juan Gómez. ¿Quiere usted saber los tumbos que hay que dar para llegar de aquí? Usted es los muchachos de Juan Gómez, entonces. Sí. Sí. Mire, estamos haciendo una encuesta para el show del mediodía. Amurabis Batista, mire. Amurabis Batista. Ah, ¿y a qué usted se dedica, Batista? Yo soy el que para los bolos en la bolera. ¿Para atrás? Un día una pelota prieta de este tamaño. Entonces, Amurabis. El otro día, Jesualdo, no tire, que yo estaba bebiendo, ¿sabes? ¿Y qué le pasó? Bueno, todavía yo tengo ese pie dañado, yo estoy caminando porque hay que hacer algo, estamos en Reyes ahora. Me voy ya a casa del doctor, dije que no hay nada este año. ¿Usted tiene hijos? Tengo 8 mocosos ahí, que no hay yo qué hacer con ellos, secuestran a los ricos nada más. Entonces el más grande, porque como que no tienen concepto. El más grande. ¿Usted quiere que se secuestre con papá? Yo quiero que los reyes me pongan un Atari. Eso sí, la mamá tuvo que quitarme. Es usted. Los reyes deberían venir a llevarse, muchachos, este año en vez de... Hombre, no. Oh, ¿cómo está?
Edis, ¿cómo te sientes? Siempre por aquí, caramba. ¿Qué buen semblante tienes? Sí, gracias, Marmoleo. Gracias, Marmoleo. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Bueno, ya tú me puedes ver, Freddy. ¿Cómo pasó el fin de año? ¿Bien? Bueno. ¿Consiguió trabajo? Bueno, estoy dirigiendo un grupo de alpinistas ahora. Hemos calado diversas montañas, Freddy. Pero qué va, eso no está dejando ahora. Incluyendo la del oso, ¿no? Bueno, estamos ahí, sí. Sabes que a las muchachas le llamamos así allá, las alpinistas. Yo te he visto varias veces para allá, Freddy. Sí, sí, sí. ¿Y cómo, qué usted opina de eso? ¿Usted tiene hijos, no, mamá? No, Freddy, desgraciadamente no tengo hijos, ¿no? ¿No sabes que retoños? No, retoños no tengo. Mamá divorció de papá por incompatibilidad de caracteres. en el 70 y de ahí para acá, pues, viví con una madrastra y eso, ¿tú me entiendes? Ah. Ella vive maritalmente con uno de los enanos que luchan. Sí. Pero qué puerca, ¿eh? Sí, hombre, se come de todo. Y entonces, pues, te diré que tuvieron un enano ahora y que, por cierto, me ha causado problemas ya el joven. Porque fui con él a ver los juguetes y se sentó en un velocípedo y lo quebró. Imagínate tu problema. Ahora tengo yo que buscar ese dinero. No sé de dónde lo voy a sacar, pero ¿qué le vamos entonces a para los Reyes, su sobrino y nada? ¿Qué usted opina hoy de Día de Reyes? ¿Qué pide su familia? Bueno, yo le prometí llevarlo a la normal vieja, que vea un juego de desafío el Día de Reyes. Es lo más que puedo hacer por ello, Freddy. Me siento mal económicamente. Recomiéndame algo, méteme en tus programas. Tú debes ganar buen dinero en eso, ¿no? Sí. Usted los artistas le va bien. ¿Cómo están, muchachos? Encantado de conocerle. Sí, hombre. Entonces los Reyes están flojos. No, yo me temo que a los muchachos no le van a poner nada, pero caray. Yo sé que Dios está al acecho para premiar a sus hijos siempre. Sí, sí. Algo ha de ponerle a los muchachos. Sí, yo creo que sí. Porque los Reyes Magos existen. Sí, claro. Sí, eso sí es verdad. Freddy. Bueno, Marmoleo, un placer verlo por encantado aquí. De verte, Freddy. Sigue conservando tu salud. Amigos, encantado de estar con ustedes. Bye.